No puedo dejar de preguntarte lo que ha ocurrido en el Poder Judicial cuando la Tercera Sala Penal de Apelaciones ha confirmado una resolución que declara fundado el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los dos teléfonos celulares del fallecido presidente Alan García. El Poder Judicial ordena que se abran los teléfonos de una persona fallecida. ¿Qué te parece? Yo creo que es una violación a la Constitución, ¿no? Porque ya una persona que fallece ya tiene su caso cerrado, ¿no? Entonces, seguir dale. O sea, ya no se respeta ni la memoria de un difunto, o sea, estamos mal, Beto. O sea, la excusa es que están investigando a Luis Nava y que quieren ver los WhatsApps de Alan García con Nava. Pero WhatsApp de Alan García puede tener muchas cosas personalísimas de Alan García. Absolutamente, no tiene todos en nuestros teléfonos. Por eso, no tiene por qué nadie más verlo. Menos si es difunto, no puede defenderse. La familia del expresidente había presentado una apelación y el tribunal ha declarado infundada la apelación. Es decir, insisten en hacer escarnio, en hacer un show mediático con la memoria de un presidente fallecido. No, perdóname. Inducido al suicidio. Forzado al suicidio. De manera rarísima, Roberto. O sea, que esté la señora Rosa María Palacios tuiteando, ¿no?, a las 5 de la mañana. Que esté Canal N, creo Canal 4, a las 5 de la mañana. Que esté Vizcarra con su consejo de ministros a las 5 de la mañana, esperando con canchita, ¿no?, ver la muerte de un ser humano. Eso no me parece justo. Es un tema que yo he pedido que el Congreso tenga comisión investigadora para este tema. O sea, es un ser humano, por más que nos guste o no nos guste la García, es un ser humano que tiene derechos.